Atenas, una de las principales ciudades-estado de la antigua Grecia. Esta polis no solo fue una de las más poderosas, sino también un importante centro cultural en el que se desarrolló de gran manera la filosofía, la ciencia, las matemáticas, el teatro, el arte y la literatura. La ciudad ateniense comenzó como un pequeño asentamiento en la península de Ática, la cual se encuentra ubicada en la zona central de Grecia. Este asentamiento formó parte de la civilización micénica entre los años 1600 y 1100 a.C. Después de esto, Atenas poco a poco fue creciendo y haciéndose cada vez más poderosa. Así, para el siglo 8 a.C., ya se había convertido en una polis unificada. Al principio, Atenas era gobernada por una monarquía. Sin embargo, a partir del siglo 7 a.C., caerá bajo el dominio de los aristócratas atenienses. Ellos eran dueños de las mejores tierras y además controlaban la vida política y religiosa a través de un consejo de nobles llamado Areópago, el cual estaba conformado por un comité de 9 magistrados. También existía una asamblea de ciudadanos, pero esta tenía poco poder, así que era el consejo de nobles el que realmente gobernaba. Sin embargo, a finales del siglo 7 a.C., Atenas comenzó a experimentar graves problemas económicos. Debido a esto, se produjeron muchas revueltas sociales que llevaron a esta polis al borde de una guerra civil. Ante esta situación, los gobernantes atenienses decidieron escoger al aristócrata Solón para que desempeñara el papel de magistrado único, y además le otorgaron el poder absoluto para hacer reformas. Así que Solón se propuso llevar a cabo importantes cambios en la economía y en la política de Atenas. Primero, prohibió los préstamos que tuvieran seres humanos como garantía de pago, y después liberó a todos aquellos que habían sido convertidos en esclavos a causa de sus deudas. También abrió las puertas del gobierno ateniense a nuevos grupos de personas, especialmente aquellas personas que tenían mucho dinero, pero que no eran aristócratas. Gracias a esto, ahora los atenienses adinerados que no eran nobles podían formar parte del Areópago. Aquellos que tenían un poco menos de dinero podían ser electos para un nuevo consejo de 400 miembros llamado Boulé. Mientras que los ciudadanos comunes ahora podían votar en la asamblea, pero aún no podían ocupar ningún cargo político. Aunque las reformas políticas de Solón fueron muy populares, estas no lograron solucionar todos los conflictos internos de Atenas. Así que, finalmente, estos conflictos llevaron a la formación de un gobierno tiránico, liderado por el aristócrata Pisístrato. Durante su gobierno, la asamblea, los consejos y las cortes siguieron funcionando. Sin embargo, él se aseguraba de que sus partidarios fueran electos como magistrados y miembros del consejo. Pisístrato se ganó el apoyo de los campesinos ofreciéndoles tierras y el respaldo de los comerciantes impulsando el comercio exterior. Su tiranía moderada fue muy popular entre algunos atenienses. Sin embargo, las políticas autoritarias de su hijo, Hipias, no fueron bien recibidas por la población. Por esto, los atenienses decidieron ponerle fin a la tiranía. Después de esto, los aristócratas intentaron restablecer la oligarquía aristocrática en Atenas. Pero un aristócrata reformista llamado Clístenes se opuso a este plan. Él, con el apoyo de los atenienses, tomó el poder y llevó a cabo una serie de reformas que crearán las bases de la democracia ateniense. Clístenes se propuso debilitar las localidades que tradicionalmente habían servido de bases para el poder de la aristocracia. Para conseguirlo, convirtió a los pueblos y a las aldeas en las unidades básicas de la vida política de Atenas. 50 ciudadanos de cada una de las tribus pasaron a formar parte del Consejo de los 500. Este consejo se encargaba de preparar los temas y las leyes que serían debatidas en la Asamblea de Ciudadanos. Pero
era la Asamblea de Ciudadanos la que tenía la última palabra. Esta estaba conformada por todos los atenienses varones que tenían más de 18 años. Ellos votaban y debatían sobre cuáles eran las políticas más adecuadas para Atenas. De esta manera, gracias a las reformas de Clístenes, la Asamblea de Ciudadanos se convirtió en el centro del sistema político de Atenas. En el siglo V a.C., los atenienses comenzaron a utilizar la palabra democracia para describir su sistema político. También en este siglo, el líder ateniense Pericles se dedicó a expandir la democracia. Durante la era de Pericles, los ciudadanos mayores de 18 años votaban en la asamblea y servían como jurados en las cortes. Aquellos que pertenecían a las clases bajas ahora podían ser elegidos para los cargos políticos a los que antes no podían aspirar. Además, Pericles introdujo un pago del gobierno para los titulares de los cargos públicos. Gracias a esto, hasta los ciudadanos más pobres podían costear su participación en los asuntos de gobierno. Sin embargo, aunque los atenienses desarrollaron un sistema político único en su tiempo, en el que los ciudadanos podían participar directamente en el gobierno, existían muchas personas que no tenían derechos políticos, como las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Y es que la sociedad ateniense estaba dominada por los ciudadanos varones. Estos contaban con todos los derechos políticos, y solo ellos podían participar de la vida pública. Por debajo de los ciudadanos se encontraban los metecos, es decir, los extranjeros que vivían en Atenas. Aunque ellos no tenían plenos derechos políticos, sí contaban con la protección de la ley, y además estaban obligados a prestar servicio militar y a financiar los festivales. Y en lo más bajo de la pirámide social estaban los esclavos, quienes eran forzados a trabajar en los campos o a realizar tareas domésticas. En cuanto a la economía, los atenienses practicaron diversas actividades económicas. Una de estas actividades fue la agricultura. Para su desarrollo fue muy importante el trabajo de los esclavos en los campos. Cultivaron granos, vegetales, frutas y olivo. Sin embargo, debido al gran tamaño de la población y a la falta de tierras fértiles, Atenas tuvo que importar algunos de sus alimentos. Por lo tanto, el comercio fue muy importante para su economía. Ellos exportaron, sobre todo, productos como el vino y el aceite de oliva. Luego de las guerras médicas, Atenas vivirá su época de mayor poder y esplendor. Los atenienses crearon una confederación de estados llamada la Liga de Delos y comenzaron a expandirse hacia otros territorios. Pronto, Atenas asumió el liderazgo de la Liga y poco a poco la fue convirtiendo en el núcleo de su imperio marítimo. Los atenienses se habían vuelto tan poderosos que inevitablemente tuvieron que enfrentarse con Esparta, la otra gran potencia de la antigua Grecia. Finalmente, después de constantes guerras y conflictos entre estas dos potencias, los espartanos derrotaron a Atenas, disolvieron su imperio y la colocaron bajo su control. A pesar de esto, en el año 403 a.C., los atenienses consiguieron liberarse del dominio espartano, restablecieron su modelo democrático y nuevamente se convirtieron en una de las ciudades-estado más importantes de Grecia. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.